Hola familia, buenos días, bienvenidos a la continuación del vlog anterior. Por acá están los niños todavía durmiendo ya que estaban súper cansados y nos acostamos súper tarde. Ya por acá se levantó la señorita Kaylin y estaba rebuscando en una bolsa de ropa que le había comprado, en la cual estaba mirando todo y al final le encantó mucho la ropa. Así que eso es un plus, como quien dice, me alegra mucho. La de Keniel se me olvidó ponerlo a que la revisara. Yo lo que hice fue que se la doblé en la gaveta a ellos, ropa que ya tenían. Y esa ropa era nueva, pero lo de Keniel se me olvidó grabarlo. Y por aquí ya está Carla levantándose. Keniel todavía sigue durmiendo. Ese es un niño medio vaguito para despertarse. Pero ya Carla se encargó de despertarlo porque si no, no nos rinde el día. Así que tenemos que levantarnos temprano para poder aprovechar y disfrutar, caminar, conocer, entre muchas cosas más. Por aquí se levantó la doña mía que estaba más despeinada que yo no sé qué. Esa niña hay que darle un baño, peinarla, bañarla, de todo. Así que pongámonos las pilas con eso. Y como magia, ya por aquí están bañaditas, peinaditas, listas para salir. Solo esperando, como quien dice, que digan, pónganse los zapatos y vámonos. Aunque ni siquiera era de ponerse los zapatos, porque hasta los zapatos ya tenían puestos. Ajá, y después vamos a la piscina. ¿Y qué quieres de comida hoy? I want rice with beans. ¿Dónde era la lenteja? Yes. La lenteja. Rice with the lentejas and You say chicken, right? Yes. No. Dile, hola chicas, vamos a la piscina. Sí. ¿Quieres ir a la piscina? Ya muchachito. Y bueno familia, ya solo falta Daniel que se termine de alistar, que se bañe. Ya los demás niños se bañaron y nosotros estamos casi listos, mi hermana y yo. Bueno, obviamente iban a preguntar, aquí está el señor Ñelo, que no se había alistado, como quien dice. Era el que faltaba todavía de bañarse y ponerse ropa. Parece que él se quería quedar. Bueno, vamos a darle un chance a ver si se alista para que nos vamos. Y bueno, luego de 400 mil horas, ya por aquí vamos a la tienda Target a comprarle el traje de baño a Kaylin, que es que le falta. Y como pueden ver, ya Ñelo se bañó. ¡Yay! Un aplauso por eso. Ya se bañó y se cambió de ropa. Así que vamos a continuar con el camino. Pero ustedes saben, antes hay que tomarnos unas cuantas fotos en todo el camino. Y ese Keniel, que le encantan todavía las fotos y también le encantan los besos. Ay, ese muchachito. Y por aquí está mi hermana y también está Sofía. Esa Sofía parece que vende flores de vez en cuando. Me está acabando con las flores, eso sí. Carla estaba media brava, no me acuerdo por qué era. Pero bueno, ahí vamos todos. Camino a Target para comprar el traje de baño. No sé qué más tenemos que comprar, pero bueno, aquí vamos. Bueno familia, no olviden de comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que yo les notifique cada vez que subamos un video y de compartir también los videitos. Así que hasta la siguiente parte. Chao, gracias por llegar hasta aquí.